A esta revolución no la tumban ni los cifrinos ni el imperialismo ni la burguesía ni nada ni nadie. Bienvenidos, bienvenidas, el poder popular, niños y niñas también hay por allí. Allí están las niñas, los niños, madres, padres, la gran familia bolivariana. Y por supuesto, como parte muy importante del poder popular, aquí está el poder militar, que es parte fundamental del poder popular de la nación. Un saludo muy especial a todos los líderes revolucionarios aquí presentes, diputados, diputadas, ministros, ministras, vicepresidentes, gobernadores, alcaldes, gobernadoras. Bienvenidos todos. Líderes de los movimientos sociales, de los movimientos revolucionarios, los líderes militares, las milicias bolivarianas. Bienvenidas. Hoy, además del Día de la Revolución, de la Gran Revolución del 13 de abril que conmemoramos, también estamos conmemorando, como parte de este día glorioso y heroico, el Día de la Milicia Nacional Bolivariana. Felicitaciones a su comandante, a su alto mando, y a todas sus unidades, batallones y milicias territoriales. Se han movilizado. ¿Dónde está el general González López? ¿Cuántos se han movilizado? ¿Cuántos batallones se movilizaron hoy? 300 batallones de milicias se movilizaron hoy de todas partes del país. Es junto con el ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional, ahí está el núcleo sólido del poder militar de la nación. Y digo núcleo sólido porque, como todos sabemos, la defensa nacional, la defensa de la soberanía nacional, incumbe a todo el pueblo. La Fuerza Armada es el núcleo fundacional, palpitante del poder militar, pero el poder militar de la nación es todo el pueblo dispuesto a defender la soberanía, la independencia nacional que tanto ha costado recuperar después de tantos años. Ahora les voy a decir una cosa, miren, a los escuálidos y a los burgueses que andan por ahí todavía pensando en otro golpe de Estado, les voy a advertir algo. Hace 9 años nosotros, como lo dijo aquel mi abuelo, que fue el general Pedro Pérez Delgado, cuando lo capturaron en las afueras de San Fernando, y andaba solo y desarmado, y lo capturan. Entonces dice: ¡May santa, me agarró el catarro sin pañuelo! ¡May santa, me agarró el catarro sin pañuelo! Y se lo llevan preso y murió preso. 2 años después en el Castillo Libertador. Ahora, a nosotros nos agarró el catarro sin pañuelo. No teníamos planes. No se equivoquen, oligarcas. Porque hoy sí es verdad que tenemos planes. Y bien elaborados. Para repeler cualquier intento de desestabilización, el pueblo y la Fuerza Armada, el pueblo, sus milicias, su ejército, su marina, su aviación, su Guardia Nacional.